Da caso de Hernandía, disculpame, le dice. No, no pasa nada, dice Hernández. El partido, por supuesto, con toda la expectativa, con Diego preparado, Solano que juega la pelota para Maradona, Maradona juega para Palermo, Palermo juega otra vez para Solano, centro, Maradona, le pegó y ataja Germán Burgos. Ahí estaba Diego. Además del primer tiempo, se iba River al vestuario con esta mínima ventaja de 1-0. Ahí estaba Ramón. Maradona no salió a jugar el segundo tiempo. Tenía una contractura, fue reemplazado por Juan Román Riquelme, quien recibió la posta para convertirse de allí en más en el 10. Además entraba Claudio Canilla, iba a entrar en reemplazo de Nelson Vivas. Y ahí se iba Diego, ¿no? Nadie sabía qué daba la historia para el resultado del partido. Ahí estaba Román. Mirá vos, la 20, dos veces 10. El lateral del pájaro, Riquelme, Solano, Diego Latorre. El pase para el huevo Torresani.